Hola queridos amigos, espero que estén muy muy bien. Lo que acaban de ver y escuchar es un ejercicio que propongo a mis alumnos para el trabajo de los bendings. Pero no solo levantar la cuerda, llegar a cierta nota, darle un vibrato. Vamos a ir más allá de la técnica, sino que vamos a saber dónde están estas notas y qué notas levantar. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hacer un trabajo sencillo que es teórico, ver la tonalidad, ver qué acordes tenemos y qué notas forman esos acordes. Y de ahí vamos a empezar a hacer el trabajo de los bending. Ya no va a durar mucho, voy a tratar de ser lo más práctico posible. Quiero iniciar, sí, diciendo que cuando uno empieza recién a trabajar, si es que se trabaja la técnica de bending, uno empieza con las pentatónicas. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos este do de acá. Y por lo general vamos a levantar la nota de la derecha. Es decir, una pentatónica tiene un lado B, un lado A, perdón, y mi parte B, que es de la derecha. Y siempre vamos a hacer el trabajo con los bending en mi lado derecho. Pero eso nos limita un poquito porque quizá nos puede quitar las notas importantes del acorde, ¿ya? Entonces, para efectos de este video vamos a trabajar con la tonalidad de Do mayor. Los acordes son Do, Sol, La menor y Fa. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que comentar es que Do está formado por Do, Mi, Sol, tónica tercera mayor y quinta justa, ¿cierto? Entonces, idealmente, si están viendo este video, ojalá ya se sepan las notas en el mástil. Eso es súper importante, siempre se lo comento a mis alumnos. Si vamos a trabajar con una guitarra con notas, hay que saber dónde están. El acorde de Sol tiene Sol, Si y Re. La menor tiene La, Do, Mi, tónica tercera menor y quinta. Y el Fa, Fa, La, Do. ¿Ya? Entonces estamos en Do mayor. Y el solo que escucharon yo no lo hice pensando en escalas. Ya no. Lo hice pensando en las notas a las que tengo que llegar y las fui trabajando acá en el mástil. ¿Ya? Así que vamos a hacer un trabajo en la tercera cuerda. Vamos a hacer una plantilla, un preset. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi base, empiezo en Do y voy a llegar a un Mi. ¿Ya? Entonces, yo tengo mi Re, llego al Mi. Y después tengo un Sol. Entonces, ¿qué nota tengo cercana a ese Mi? Yo podría irme al Sol de acá o al Re de ahí. Da lo mismo, el que tú quieras, cualquiera puede ser, nos vamos a ir al Re de acá. Entonces, con los bendings se va a ir mostrando un poquito la armonía, ¿ya? Entonces voy con el Do, Sol, vamos a un La menor, y yo cerca, porque hice un Re en el parasol, tengo un Mi o un Do, entonces ahí yo puedo decidir a qué nota irme, ¿ya? Voy a volver al Mi, que sería la quinta de La menor. Entonces acá ya no estamos trabajando bending por hacer bending y levantar una cuerda. Los estamos pensando. Y mientras más yo lo haga, vamos a poner un backing track que sea, y yo voy a saber dónde está y va a sonar súper rico. Entonces La menor. Y tengo un Fa acá. Entonces puedo ir un Do, o lo que esté cerca, al Fa de acá. ¿Ya? Entonces vamos al Fa de acá. Entonces, mi plantilla, mi preset de bending, como una primera tareita, sería esta. Tengo Mi, voy a Mi. Voy a Re. Vuelvo a Mi. Voy a Fa. Entonces, está sonando nuestras armonías. Voy a ver si puedo hacer así.
Obviamente hay que combinar, hay que hacer una combinación con la escala, o si no, no puedo hacer un solo o melodías de puro bending, ¿cierto? Entonces es como una tareíta, ¿ya? Entonces tenemos una primera plantilla donde nos fuimos a la tercera de do, a la quinta de sol, re, nos fuimos a la quinta de la menor, que es mi. Y nos fuimos a la tónica de fa. Perfecto. Entonces, bajemos a la segunda cuerda ahora. ¿Ya? Recuerden, no estamos viendo escala, no estamos viendo nada. Obviamente hay que saber que la escala de do mayor tiene do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, en esta segunda cuerda, voy a llegar a la tónica de do. Entonces, voy a llegar desde si. Puedo llegar desde la, subir un tono y medio, ¿cierto? Obvio. Pero voy a llegar desde si. Entonces. Y viene un sol. Entonces, yo podría llegar al si o al re. Cualquiera de las dos. Ahí es cosa de cada uno. ¿Ya? En el la menor, ¿cierto? Acá. Puedo llegar al la. Estamos en la quinta cuerda. Puedo llegar al do. O puedo llegar al la de acá. Desde un sol. ¿Sí? Y cuando vamos a fa, puedo llegar a ese mismo la o a ese mismo do. Entonces, por ejemplo, yo podría llegar a do en tres de mis cuatro acordes. Entonces, suena do, sol, la menor y fa. Por ejemplo, y si no quiero repetirlos, puedo llegar a do en do mayor, sol mayor, la menor y llegué a fa en fa mayor. Y aquí levanté un tono y medio. Repito, do mayor, sol mayor, la menor. Y llegué de un tono y medio, un bending de re a fa en fa mayor. Y después me fui a mi, llegué a re y llegué a do. Entonces, en líneas generales, el bending es una técnica donde levantamos una cuerda y llegamos de una nota a otra. A la nota que queremos llegar tiene total importancia con el acorde que está detrás. Entonces, resumiendo, de eso se trata este ejercicio: poner un backing track ideal con unos cuatro acordes por lo menos, o con dos. Sacar sus tónicas, sus terceras y sus quintas. Obviamente podemos llegar a más notas. Ya, esto es una primera instancia en un nivel. No es sencillo, pero tampoco es tan avanzado. Está ahí en el intermedio. Y empezar a resolver dónde están estas notas. Si yo tengo un do mayor, yo puedo llegar a este do. Voy a llegar a este mi. Voy a llegar a este sol. En el sol, por ejemplo, segunda cuerda. Tengo este fa. Voy a llegar de fa a sol. De la a si. Y de do a re. Y ahí yo voy juntando con las notas que llego y voy enlazando con los siguientes bending de los siguientes acordes. ¿Ya? Entonces, crear plantillas. Esto obviamente yo lo veo, se puede ver en cuatro clases, porque hay que crear solos, hay que crear melodías. Esa es la idea del bending, no es hacer bending como netamente como un ejercicio, sí en un principio, pero después hay que ser capaces de crear melodías, hacer algunos solitos, y eso es lo que al menos yo trabajo con mis alumnos, y los resultados son bacanes, porque ya no nos limitamos a hacer bending dentro de la escala que tenemos o de la pentatónica que tenemos, sino que ya sabemos dónde están los recursos a ocupar, ¿ya? Eso, queridos amigos, espero que lo hayan disfrutado.